Chicos, me lo habéis pedido un montón a raíz del vídeo de la universidad y es Sergio, ¿cómo vas a llevar la dieta en la universidad? ¿Cómo vas a llevar el volumen? Ahora sabemos todos que estás en volumen, tío, eres un pesado, no pasa a decirlo en Instagram, que por cierto podéis seguirme por YouTube, por todos lados. Tío, volumen, ¿cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a plantear con la universidad? Vale, muy bien, chicos. Hay diferentes aspectos que voy a tratar a lo largo del vídeo, como hay diferentes puntos, como cómo puedo distribuirme las comidas, cuántas hago, qué tipo de comida suelo ir, qué tipo de alimentos suelo tirar, todo eso. Vale, pero ahora mismo estamos en el desayuno, así que me voy a centrar en esto. El desayuno, ya sabéis, la primera comida del día, no es la más importante del día, como se suele decir, porque eso es un mito. Pero aún así la vamos a cargar bien, ¿vale? Por un lado tenemos 100 gramos de copos de trigo, de estos sin azúcares añadidos, que es puro hidrato de carbono, ¿vale? Y luego le echamos esta leche, que está súper, súper bien, de leche de avena. Y le echamos unos 300 mililitros, básicamente para poder llenar el tazón. Y luego, por otro lado, tengo en el plato, para meter más proteína y más grasa, tengo 3 huevos y 100 gramos de arroz, que suelen ser 100 gramos, 150 gramos de arroz, pero como me queda poco arroz, me quedan 140 gramos allí en el tupper, no quiero gastarme todo. Así que vamos a comernos esto para desayunar, nos preparamos y no sé si voy a almorzar, no sé si voy a merendar, pero ya veré lo que hago en este vídeo. No suelo hacerlo mucho yo normalmente en mis días. No suelo ni merendar ni almorzar. Pero sí que suelo picar cosas en el sentido de alimentos pequeños, pero que den bastante, bastante energía. Así que queda hasta el final de este vídeo. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal. Porque, tío, no hay ningún canal estudiantil, fitness, productivo, todo. Es que somos únicos en YouTube. Así que, por favor, quiero ver ese apoyo abajo en los comentarios y en los likes. Y toda la gente que aún no se ha unido a la familia, por favor, abajo suscríbete al canal y formar parte. Vamos a comernos esto, que la verdad es que tengo bastante hambre. Vamos a darle caña. Estamos entrenando y os puedo decir que el volumen para entrenar es increíble. Básicamente por una razón muy lógica, y es que tenemos más nutrientes para entrenar. Tener más energía, más fuerza, más capacidad para poder tirar más peso, para poder tener más energía y más capacidad de entrenamiento. Eso sí, si queréis hacer un buen volumen, chicos, la intensidad y la carga de entrenamiento tiene que ser muy alta. Es decir, pesos, exigiros bastante. Intensidad, es decir, de tiempos de descanso, exigiros bastante. Que acabéis reventados. Ahora que estáis sin volumen, tenéis que aprovechar que estáis ganando más calorías y que tenéis más energía para poder gastar y reventar los entrenamientos. Porque al final, si no entrenas fuerte, es imposible que crezcas. No pongáis excusas a la hora de entrenar, porque al final un buen entrenamiento que puede durar una hora, hora y cuarto, no sé. Vamos a darle caña. Chicos, tenéis que tener muy claro que el volumen cuesta. El volumen es algo que se sufre. Cuando ya pasas las 3.000 calorías, para una persona, que sé, yo tengo 17 años, y ya para yo pasar las 3.000 calorías ya me cuesta, porque soy una persona muy inquieta y no estoy mucho en casa, lo cual lo que hace es que no tenga tiempo para estar todo el rato haciendo comidas periódicas en casa. ¿Qué pasa? Que lo que tengo que hacer es comer pequeñas cantidades, o sea, pequeñas dosis, o sea, perdón, en partes diferenciadas del día, y mucha, mucha cantidad. Eso es lo que a mí me cuesta más esfuerzo. Porque al final, yo que sé, teniendo hambre, 300 gramos de pasta puedes comerte. Pero 600 ya cuesta. Lo mismo con la carne, lo mismo con las pechugas, lo mismo con todo. Con todo. Al final es un sacrificio. Y como siempre, como todo, como os digo siempre, cualquier objetivo que tengáis en mente siempre ha costado un esfuerzo. Pero luego, a medida que vais viendo resultados, os vais a motivar y os juro que merece la pena. La verdad, chicos. Si queréis mi ayuda, tenéis abajo siempre en mi página, en tanto mi correo como mi página web para contactarme. Correo con asuntos asesorías, en sergioberguería@gmail.com. Me podéis contactar y os informo un poco de cómo van las asesorías. Pero básicamente eso, chicos, por favor, no estéis quietos. Dad el cambio ya físico en vuestras vidas. Vamos a seguir entrenando. Vale, chicos, a ver, hemos vuelto ya del gimnasio, nos hemos duchado y toca hacerse las comidas. A ver, para los que os preguntáis, a la hora de la uni, Sergio, ¿vas a estar todo el rato con tuppers? ¿Vas a llevarte 50.000 tuppers para poder estar en volumen? Quietos ahí.
Es muy importante entender esto. Para hacer volumen no hace falta comer 27 comidas al día y todas gigantes. Simplemente tienes que comer más calorías de las que gastas. Aquí voy a hacer una breve explicación de lo que significan los macros y cómo funcionan para toda esa gente que no lo sabe. Porque siempre, mítica pregunta que nos hacen en las quedadas de Jim Saylor y en otras cosas, dicen: tío, tengo una duda, ¿cómo puedo hacer para crecer? Porque como un montón y no crezco. Y siempre la pregunta suele ser: tío, ¿estás contando macros? Entonces siempre suelen decir que no. Entonces, esto yo al principio antes no contaba macros, decía volumen sin contar macros, entonces es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque chicos, aunque no lo sepáis, se come muy poco. Aunque penséis que coméis un montonazo, luego en las comidas cuando las pesáis, cuando las contabilizáis y sabéis realmente cuántas calorías habéis comido, cuántas proteínas, cuántos carbs, os dais cuenta de que no estáis comiendo suficiente, aunque realmente estéis comiendo bastante, según vuestro criterio. Así que chicos, os recomiendo mucho todo el tema de contabilizar los macros, que más adelante os enseñaré cómo, que si no es un lío y que no quiero estar aquí 15 minutos hablando. Pero bueno, a lo que iba. Es muy importante llegar a las calorías necesarias en un día. Entonces, esas calorías puedes llegar en una comida, que es bastante difícil, no creo que te metas 3.000 calorías en una comida. Luego puedes llegar en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, las que quieras. Pero en mi caso, suelo comer 3 grandes y algún snack o alguna pequeñita. ¿Vale? Así que nada, lo que vamos a hacer ahora va a ser la comida, que nos la vamos a llevar a la universidad. Así que eso, chicos, lo que veis, el desayuno ya solo, que está aquí la captura, ya han sido solo 1.100 calorías o 1.050 calorías, que está de puta madre. Así que si seguimos con este ritmo vamos a llegar de sobra las calorías. Vamos a hacer la preparación del tupper, vamos a preparar la comida. Yo sé si yo qué voy a hacer para comer. Como veis, de arroz 252 gramos, 51. Y ahora voy a echar las 3 latas de atún. Chicos, estamos ya en la universidad y vamos para allá. Como ya sabéis, vamos a horario de tardes, que haré un vídeo específico acerca de por qué elegí yo propiamente y voluntariamente el horario de tardes, porque tiene una razón, no es porque sea así de primado y no y quiera quitarme las tardes ni nada, pero tiene un motivo. Así que eso, chicos, vamos a ir directos a la universidad, tengo que comer, así que me llevo un tupper y os cuento un poco más acerca del volumen y todo y cómo lo estoy llevando, estando aquí en la universidad, yendo todos los días y todo eso, que seguro que os interesa. Problemas que veo yo el volumen. A mí el volumen es una etapa que nunca me suele costar hacer. ¿Por qué? Porque soy una persona que me gusta mucho comer, sinceramente. Si le preguntas a cualquier persona cercana a mí, te va a decir que como como un cabrón, y es verdad, como mucho. Pero un problema que veo es que para cumplir con los macros muchas veces repetimos platos. Mucho arroz con pollo, mucho arroz con tatún. Este plato a lo mejor me he metido 100 veces y solo tengo 17 años. Y imaginaos con 25, con 28. A lo que me refiero es que luego cada uno depende de la creatividad que tenga la cocina, ¿no? Es muy importante que al final estos macros los puedas meter con esto y lo puedes meter con otro plato diferente, pero claro, vas a tener que investigar más, vas a tener que estar más tiempo en la cocina y al final es todo un coñazo. Pero bueno, de momento no me estoy cansando, me gusta mucho, cada vez me gusta más cocinar, cada vez me gusta más investigar platos nuevos, así que yo creo que el volumen nunca me va a cansar. Solo sufrir más en la definición porque me gusta más dejar de comer. Así que chicos, vamos a comernos esto y luego ya empezamos la clase. Vale, chicos, estamos ya en un descanso de las clases, así que nada, os voy a contar una cosa que es lo que me voy a tomar ahora. Y básicamente, para los descansos de las clases, aquí me suelen dejar en torno a 5 o 10 minutos por clase. Así que bueno, no sé cómo irá en vuestras universidades o en el colegio y tal, pero sí que es verdad que podéis aprovechar para merendar. Yo, por ejemplo, no me voy a traer aquí nada sólido para comer, pero sí que, por ejemplo, me he traído este mejunje que parece un potingue súper feo de barro, pero es por la botella. Si esto desaparece en un shaker, te entraría mejor. Esto aquí, para que veáis, está aquí la captura aquí a mi derecha de los macros y las cosas que lleva, y básicamente es un batido que me he puesto. Esto como snack barra merienda va súper bien y realmente súper guay. Entonces esto lleva avena, creo que lleva avena en polvo, y luego lleva también proteína en polvo y la propia leche de avena, así que ahí lo lleváis, hay un consejo. Así que nada, vamos a tomarnos esto y volvemos a clase, que como veis aquí estamos delante de la facultad esperando a volver a entrar, y ahora volvemos y seguimos con las clases. Chicos, ya sabéis qué momento soy, me estáis viendo así, porque toca cocina con Sergio, el chef, el número uno. Platos elaborados, platos guays, para citas, para quedadas, para que invitas a unos amigos a casa y quieres darles de comer, o para ti mismo, porque te gusta mucho comer. Así que, vamos a hacer las fajitas, aquí están, y vamos a ver cómo quedan.
Vale, chicos, estamos ante la cena ya, estamos aquí viendo el fútbol. Y, como veis, aquí tenemos los macarrones y hemos hecho lo que se ha hecho antes de las fajitas. Bueno, chicos, aquí me pilláis quedándome esta tarde porque estoy subiendo un vídeo y ahora es que estoy dándole a muerte a YouTube. Quedo ahí a tope porque cuando estéis convencidos de un objetivo vais a fuego, pase lo que pase, estéis dispuestos a cualquier problema, a cualquier todo, porque vais a muerte. Y eso es algo que no veo mucho en la actitud de la gente, y es que cuando quiere un objetivo es como que sí, guau, si sale de puta madre y tal. No, no, va a salir. Entonces a partir de ahí tienes que hacer todo lo conveniente para que salga. Ir a muerte, a saco, con la séptima marcha, como quieras decirlo, pero ir a muerte, chico. Eso es lo que hay. Luego al final es lo que diferencia a una persona que le va bien en la vida y de las personas que se queda con un trabajo mediocre y que luego diría, oh, ojalá me toque la lotería. Nada, chicos, que se me ha muerto aquí la cámara tocha. Y increíble porque le faltaba memoria o algo. Así que nada, chicos, me despido por aquí, como en los viejos tiempos. Chicos, si os ha gustado este vídeo, de verdad, abajo reventad el botón a likes, suscribiros al canal a toda la gente que no está suscrita, porque se vienen vídeos sobre la universidad increíbles, sobre los estudios, sobre cómo organizarte, sobre el fitness, sobre todo ello, pero siempre desde el punto de vista de un adolescente, que sé que muchos de vosotros necesitáis eso en YouTube. Chicos, no me enrollo más, me despido, y como siempre os vigilo, y haced el cambio.